Una celebración de la Virgen de Altagracia que cae 21 de enero. Se hace todos los años. Esta tradición tiene los 104 años que empezó el abuelo mío, se llamaba Facundo de Paula. Entonces cayó al hijo de Facundo de Paula. Y ahora lo están haciendo los nietos que son Alejandro de la Cruz de Paula y el niño de Paula Heredia. Marco de Paula Martínez. ¿Y siempre la hacen en una misma casa o la hacen? En una misma casa todos los años, tiene 204 años. Entonces, cada año aquí se hace esta fiesta. Y me brindaron comida riquísima. Todos esos recursos, ¿quién lo aporta? Tenemos casa alquilada para eso, alquilada esa. Tres casas que se van ajustando los cuatro para reunirlos para 21 de enero. ¿Entonces de quién son propiedad? De la asociación de Facundo de Paula. ¡Wow! Yo soy Alejandro de la de Paula y mi casita era Candelaria de Paula de Rosario. ¿Por qué escogen a la Virgen de Altagracia como su patrona? Sí, le como la patrona. Esta devoción tiene 304 años. 204 o 304. 204 años. Años. Yo tengo aquí el jarrito con esto que se reza todos los años, porque era el Facundo de Paula. Con ese jarrito se reza toda la noche. Oh. Ese jarrito tiene 204 años. Eso se marca el inicio de la fiesta, se marca con ese sonido. Todos los años se empieza la novena y comienza la novena. Oye, ven a ver esto. Ella está contenta. Confirmado, tiene los 104 años en la mano de mi abuela, de mi bisabuela. Es de aluminio. Nosotros lo entregaron a mí porque es de mi nieto más viejo. Mi nieto más viejo que tiene 94, que yo lo tengo allá. Y el daro yo muero, lo cogeo. El daro yo muero, yo cogeo. Hasta que llegue a los 304 años. Yo tengo allá él y la hacha. A una chita. La hacha es de metal también. Por eso se reza aquí toda la noche. Eso como llamando a quién. Yo estoy llamando, por ejemplo, gente que haya muerto, que eran familia del muerto de Facundo. Entonces con eso se recuerda que lo tenía. Yo lo voy pasando a la mano que tenga, por ejemplo, la misma edad mía cuando yo muero. Es decir, que esta mañana temprano usted la tocó. Y despide a toda la persona que usted llamó. Sí, a todas las personas que yo llamé, se encomienda. Los que murieron de quebrando, los nietos, los hermanos, los tíos, los bisnietos, los tataranietos, porque ya yo soy tataranieto. Mi nieto más viejo que queda soy yo, que tengo 96 y me lo han entregado a mí. Pero usted se ve muy bien, 96. Y no tiene 24. Uy, qué bueno. Le poniendo el oración. Entonces con la casa alquilada que ustedes tienen, pagan los pagos todos. Es la casa, no, eso es propio. Okay. Eso es propio, crear en mi trabajo, los nietos. Esta área, ¿quién era que estaba en el sitio? La pista estaba ahí, ahora es el estado. Esa era la establa.
por ejemplo, el Happy Medal, que tú tengas de historia con una medicina. Somos por ahí. Tiene que ir a la gente que está en el binario.